¿Qué procedimiento se va a hacer ahorita? Aquí te va a tomar. ¿Viene el licenciado con algún licenciado? Sí, creo que está ahí. ¿Quién es el licenciado a cargo? Hola, buenas. ¿Quién es el licenciado que viene acá? No puede permitir. Abogado, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, José Cabrera, su servidor. Un gusto, dígame. Oiga, mire, hace rato vine. Gracias, que la funda de la señora, andamos aquí en la Constitución Principal. Y me menciona que, ¿quiero venir a desalojar a usted, no? Una media de... ¿Cómo se llama? Por un problema. El papel que le enseña al licenciado. Con sus conjuntos, con la señora. La señora es María Juana Luna, es la que me emitió la ley de petición en contra de Eligio y Flora Clemente. ¿Flora Clemente quién es? Ah, perfecto. Ok, ajá. Ah, ya, entonces se confundieron, yo creo. La chapa, sí, pues sí, da cuenta porque aquí ya me están moviendo la chapa. Ya me están llamando. Ah, bueno, aquí la cuestión es esta, mire. Tiene un abogado, la señora. Ahorita está aquí. Lo que están al cuidado, porque bueno, nosotros estamos haciendo un trámite de este, porque al parecer también hay un cuidado. No se vaya por sí sola, entonces sí me gustaría que por lo menos una persona se le deje la llave para que... ¿Se va a quedar la señora? Yo creo que se va a... Y ella, ah, ella que designe. Ah, perfecto, ok. Y le pide el cuñado, dice que está arreglando, arreglando a un niño, que se sentare. No, por nada, ahorita primero deje, yo deje el platillo. Bien, ya queda. Ok, a ver, les explico, venga, para que no se me interprete. A ver, lo que pasa es que lo que les estaba comentando hace rato, en la fiscalía, cuando se entra con el procedimiento, ¿vale? En este caso, fiscalía es una instancia en la que usted va, digamos, va a acusar a una persona. A la señora, ese chapa se va a convertir en usted. Hola, la abuelita, buenas noches, ¿cómo está? Ella depende de nosotras. De mí, de mi marido y de mi otra cuñada, la que estamos aquí. No, por eso, de hecho, en efecto, por eso le van a dejar la chapa. Sí, no se preocupe, se haga como se dice. Que proceda lo que tenga que hacer. ¿Qué le puedo decir a él? Sí, no, como usted me estaba preguntando, como el tema de tener los... ¿Dudas, nomás? Dudas, o sea, estamos resolviendo. Para que exactamente. No, pero pues haga lo que tenga que hacer. ¿Sí? Es el cambio de la chapa de la puerta en donde se queda mi abuelita de la tercera edad. Sí.